Bueno, así como en todo, hay detractores de ciertas situaciones que ya estaban, digamos, muy, muy firmes en cuanto a las costumbres, en cuanto a lo que se sabe de salud, en cuanto a lo que ha desarrollado la ciencia. Ahora, que alguien diga que no es conveniente ponerse una vacuna, tiene que tener algún aval científico. Y no lo hay, en realidad. Es lo que, bueno, es un debate largo, ¿no? Que cada vez está tomando un poco más de tendencia aquí en esta parte del mundo, donde antes era mucho más común en Europa, en otros sectores del mundo, ¿no? Y que ahora, bueno, está llegando un poco el tema de los antivacunas, de los grupos que van ganando peso, aunque acá en nuestro país todavía no son tan importantes, inclusive en Mendoza. Ustedes hablaban de el sustento científico, lo que dicen desde el Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia, son categóricos frente a esto y dicen no hay lugar al debate, no existe el debate ni la posibilidad de que alguien se plantee si vacuno o no a mis hijos, porque es una cuestión de salud pública y de responsabilidad social en general. Claro, porque hay otras tendencias, como por ejemplo hay algunos padres ahora que a los chicos no le dan leche de vaca. Entonces, por ejemplo, le dan leche de almendra. Pero bueno, eso en caso de que se determine que es nocivo para el niño, tendrá una consecuencia para su hijo. Serán responsables de ese hijo. Pero el niño que no es vacunado puede llegar a ser vector de contagio de otros niños. Totalmente. O de otras personas, ¿no? Y de niños y de personas que tal vez están en los grupos que no pueden recibir la vacunación y que por eso están mucho más propensos a contraer enfermedades que son graves y que pueden traer consecuencias que pueden llevar hasta la muerte. Nosotros preparamos dos placas para que ustedes vean en números cómo fue afectando en grado positivo en nuestro país la vacunación desde que es gratuita. La vacunación es gratuita y obligatoria en el país desde hace un buen tiempo ya. Ahora hay una legislación nueva que ha venido a reformar la actual y que está en proceso de reglamentación. Desde el 2009 no hay casos de rubiola congénita por esta medida de salud pública que tiene que ver con la vacunación obligatoria y gratuita. Este es un dato. Y desde el 2007 tampoco hay trasplantes de hígados en niños por también la vacunación que se hace extensiva. Recordemos que actualmente hay 20, cerca de 20 son las vacunas que forman parte del calendario que, oficial y por el cual se tienen que sí o sí los padres adherir a esta legislación. Lo decimos claramente, hay una legislación que está vigente y que habla de la obligatoriedad y que va más allá de la decisión personal. Ahora, estamos siempre en una contradicción permanente en la Argentina, porque cuando falta alguna vacuna, se arma toda una marea de críticas, llueven las quejas, todo el mundo se pone en alerta porque hay una vacuna que está en faltante. Ahora, cuando tenemos las vacunas, hay un montón que no se las quieren poner. O sea, no se entiende hacia dónde vamos. No son tantos, pero bueno, tiene que ver con esto de que se van difundiendo los diferentes pensamientos, eso es algo con lo cual no se puede ir en contra, ¿no? No, lógico. Hay cuestiones que son obligatorias. Y la vacuna es obligatoria. Hablamos, por supuesto, con Iris Aguilar, quien es la responsable del Departamento de Inmunización de la provincia y fue bastante clara y categórica frente a esta discusión. La decisión de no vacunarse no es algo que pueda tomar un padre o cualquier persona en carácter individual. Está por encima de la decisión individual porque es un bien común, es una cuestión de salud colectiva. Si yo no vacuno a mi hijo, no solamente estoy poniendo en riesgo a mi hijo, sino a todos los que lo rodean y que no se pueden vacunar. Por eso siempre decimos que vacunarse es ser solidario, por eso decimos que es una responsabilidad social. Y además ya hay fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que obligan a la vacunación compulsiva, aunque suene fuerte, pero así es, pues es una cuestión de salud pública, a los padres que adhieren a estos movimientos antivacunas. Lamentablemente, en determinadas zonas, como por ejemplo en la región europea, son muy fuertes estos movimientos y también desafortunadamente en nuestro continente, por otras razones, sobre todo sociales y políticas, como en Venezuela, hay brotes de sarampión en Brasil, recientemente en Chile. Siempre decimos que estamos a un avión de distancia de tener casos de sarampión y lo vemos ahora con el caso importado del argentino que viajó a Venezuela y a distintos destinos y volvió con un caso de sarampión. Los movimientos antivacunas existen en Mendoza, no son los más importantes en el país como los que se ven en Córdoba o en Río Negro, en la zona del Bolsón, pero existen y hay que trabajar para que no aumenten, para que no tengan impacto y para tratar de educarlos y hacerles saber que las vacunas son necesarias y son un bien social por el que debemos luchar y seguir
abogando por su colocación. Estamos hablando de sarampión, que no es una enfermedad, mejor tenerla que no tenerla. El sarampión puede producir encefalitis, internación por neumonía, muerte, y puede producir en algunos casos, como hace poco en Europa murió una nena por panencefalitis esclerosante subaguda, algo con un nombre complejo, pero que aparece 10 años después de haber tenido sarampión. La enorme mayoría de la población mendocina accede a la vacunación y tiene muy buena adherencia. Pero siempre decimos que con que haya uno que no se vacuna, nos pone en riesgo a todos. Bueno, pero además, Lucy, está en el código de faltas en Mendoza. Está en el código de faltas. Padre que no vacuna al chico es sancionado. Exactamente. Esto ocurre aquí en la provincia y hay que decir que también hay fallos judiciales que obligan a los padres a vacunar a sus hijos. Es decir, lo que nos comentaba Iris es que ellos permanentemente van recibiendo notificaciones respecto a padres que tal vez se niegan a vacunar a sus hijos. Ellos inclusive se reúnen en muchos casos con estos padres y les explican el beneficio, que lo estábamos hablando fuera de cámara, y que va más allá del bien personal, como vos bien lo remarcabas, Daniela, que tiene que ver con, no con una decisión, sino con una... derecho superior. Un derecho, claro, y con una cuestión de responsabilidad social y de salud pública y colectiva. Claro. Ahora, ¿cuál es el principal argumento de aquellos que no quieren vacunar a sus hijos para no hacerlo? Ellos lo que dicen es que tiene una gran cantidad de elementos que son tóxicos para la persona, las vacunas, algo que no se ha podido comprobar científicamente y que es peor. Esto que se le puede incorporar a la persona cuando recibe la vacuna, la inoculación, a la enfermedad, a contraer la enfermedad. Está la creencia de que te inyectan el virus. Claro, pero eso también se ha desmentido. Lo ha desmentido inclusive la ministra de Salud de la provincia. Lo dijo cuando se lanzó la campaña de vacunación antigripal. Fue clara frente a esto. Pero lo que hablamos y lo que decimos es que ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene una enfermedad prevalente, preexistente, que no puede recibir la vacunación y porque los de su entorno no se vacunaron, termina contrayendo esta enfermedad y luego teniendo consecuencias graves? Ahí está el punto. ¿De quién es la enfermedades culpa? Como, por ejemplo, el sarampión, que estaban erradicados casi en algunos países, ha ido creciendo el número de personas personas muertas. Bueno, lo que dicen, hay que decir que también en algunos sectores de Europa, en donde no es obligatoria, ¿no?, la vacunación, y en donde en esos sectores han crecido estas enfermedades que, como bien vos decís, se han erradicado en nuestro país. De hecho, hay varias enfermedades que se han erradicado por las vacunas y por esta decisión de salud pública que tiene que ver con la vacunación, que es obligatoria y gratuita y no hay lugar a la discusión. Bueno, arresto, trabajo comunitario y hasta 7.600 pesos de multa. Eso no vacunar acá a tu hijo. Provincias. Pasa acá y se armó un debate también nacional al respecto, porque en otras provincias también están analizando la posibilidad de multar a quienes estén en contra de las vacunas. Exactamente, y también aquellos que difundan la posibilidad de no vacunarse. Sí, o los médicos. Hay médicos que también están a favor de no vacunarse. Claro, y hay algunos médicos que, por ejemplo, hablan de investigaciones que se están realizando, por ejemplo, de la vacuna de la meningitis, que bueno, sí, está en fase o hasta hace poco estaba en fase de investigación, un tipo de vacuna. Entonces, a veces ese tipo de comentarios suscita, digamos, en los padres ciertas dudas. Y genera dudas. Lo que sí podemos decirles es a aquellos que tengan dudas, se pueden acercar al vacunatorio central y pedir allí información, reunirse, discutir, plantear las dudas que tengan, sus argumentos, y de ese modo poder, bueno, sacarse todas las dudas para poder tener la decisión mucho más aceitada, mucho más conjunta y mucho más armada para tomar una decisión responsable.